Para comentarles la presencia de Xóchitl Gálvez el día de hoy en una ciudad de Guanajuato, Irapuato, Guanajuato en específico, se presentó el día de hoy por ahí de las 5:15 de la tarde en compañía de Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, en compañía de Marco Cortés, presidente del PAN. Ciertamente no hizo acto de presencia el presidente nacional del PRI. Lo digo porque van en alianza estos tres partidos. Estuvo la candidata a gobernadora por el PAN en Guanajuato, Livia Denise Muñoz Ledo. Por ahí se vio también a Kenia López Rabadán, que es una figura importante dentro del panismo actual. Y muy interesante, estaba también el candidato a senador por Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, que ya fue gobernador panista en Guanajuato y que es quien en realidad toma las decisiones importantes en el PAN en Guanajuato. Un evento que no se prolongó más allá de una hora, fueron discursos no mayores a 12 minutos. Rondaron entre los 8 y los 12 minutos. El primero en hablar fue Miguel Márquez Márquez, que insisto, ya fue gobernador de Guanajuato y es candidato a senador, un hombre con mucho poder dentro del panismo guanajuatense. Él fue el primero en hablar, un discurso en el que cuestionó directamente pues las acciones del gobierno federal de México encabezado actualmente por López Obrador, en donde inevitablemente pues fue a lugares comunes, ¿no? Algunas falacias de las que evidentemente los opositores de López Obrador echan mano y otras verdades que pues definitivamente son cuestionamientos válidos y certeros en contra de López Obrador. Posteriormente habló la candidata a gobernadora por Guanajuato del PAN, Livia Denise Muñoz Ledo. Es mucho más simpática que el actual gobernador, tiene más ángel, tiene más conexión con las personas, se le nota educada, más sencilla, porque el gobernador actual, desde que era candidato, pues se le notaba que era una persona de carácter difícil, vamos a decir, ¿no? Que no estaba hecho para ese puesto realmente. Livia Denise se le nota más suelta, más cercana a la gente, aunque ciertamente su discurso no es tan contundente, no es profundo, divaga mucho en términos políticos y en términos de discurso de pronto se percibe bastante acartonada. ¿Qué plantea Livia Denise, la candidata por el PAN al gobierno de Guanajuato? Pues su principal propuesta de campaña es que le va a regalar tarjetas rosas a todas las mujeres de Guanajuato, como si nada más fueran a gobernar para las mujeres, ¿no? Básicamente es un programa social del gobierno de Guanajuato, regalar dinero. Entonces, claro que uno ahí como ciudadanos inevitablemente se cuestiona, ¿no? Yo veo una incoherencia ahí, porque si el panismo o el priismo en México señalan, subrayan el despilfarro de dinero del gobierno de López Obrador en programas sociales, pues es un poco contradictorio que ellos estén apelando, proponiendo básicamente lo mismo, ¿sí? Lo cierto es que todos los partidos políticos y los políticos en México cada 6 años o cada 3 años y/o cada 3 años caen en lo mismo, son lo mismo realmente, no hay diferencia entre uno y otro, son lo mismo, son del mismo mugrero todos, no tienen ideas, pareciera que no tienen preparación, caen en lo mismo, en lo desgastado, en regalar dinero, en programas sociales que realmente no resuelven los problemas, y a pesar de que el PAN critica a López Obrador y a Morena, pues en Guanajuato está proponiendo exactamente lo mismo, ¿no? Solo que acá le llaman, en el estado de Guanajuato le llaman
tarjetas rosas para las mujeres nada más. Ahí son selectivos, ¿no? Porque no es para los hombres, nomás para las mujeres. Insisto, como si solo fueran a gobernar para las mujeres. Me parece terrible eso. También propone Livia Denise, candidata a gobernadora por el PAN en Guanajuato, que existe una mayor cobertura en el servicio de agua en comunidades, colonias de los 46 municipios de Guanajuato. Lo que a mí también me parece un poco a discusión, porque al final cuestiones como la electricidad, el agua, son servicios públicos de primera necesidad que todos los gobiernos, no importa el color, deberían prestar a los ciudadanos. O sea, no es como que, me parece que no es válido, pues, que lo planteen como una promesa de campaña. Pues es su obligación, es su responsabilidad, ¿no? Nomás eso faltaba, ¿no? Además, cobran por esos servicios, no los regalan. En fin, yo noté su discurso desarticulado, sus propuestas de campaña sueltas. No tienen realmente un proyecto los panistas en Guanajuato. Y el tercer aspecto importante del que habló la licenciada Livia Denise, candidata por el PAN al gobierno de Guanajuato, fue el tema de la seguridad. Ahí sí me parece también que queda de ver, porque pues el PAN tiene gobernando al menos 30 años en Guanajuato y ellos son indudablemente los principales responsables de la seguridad en Guanajuato. Así que quienes han hecho mal el trabajo, pues son ellos, obviamente. Y tienen eso pendiente con la ciudadanía del estado de Guanajuato. Esos son los tres ejes fundamentales sobre los que gira la propuesta de gobierno de Livia Denise en Guanajuato: regalar tarjetas rosas para las mujeres, o sea, darles dinero, un programa social, pues, para tener una base votante. Dos, mejorar el servicio de distribución de agua en comunidades y municipios de Guanajuato. Y tres, mejorar la seguridad, aunque no dijo cómo va a mejorar la seguridad. Ese es el otro asunto, ¿no? Que dicen el qué, pero no dicen el cómo. Solamente enumeran, enlistan las cosas, los problemas, pero no explican las soluciones, cómo lo van a lograr, cómo lo van a conseguir. La tercera persona en hablar, en presentar su discurso, fue ciertamente Xóchitl Gálvez, la ingeniera Xóchitl Gálvez, candidata a presidenta por el PAN. Habló aproximadamente 11 minutos con 50 segundos. Igual no veo yo un proyecto de nación. Su discurso desarticulado, ideas sueltas, vamos a decir. Me llamó poderosamente la atención que su participación la cerró con la firma ante un notario, y subieron a un notario, señor Canoso ya de edad, y firmó el compromiso de que no les va a quitar la pensión a los adultos mayores y que además, en lugar de dárselas a partir de que cumplan 65, la va a dar a partir de que las personas cumplan 60 años. Y los que tenemos memoria histórica sabemos que esa estrategia la utilizó Enrique Peña Nieto durante su campaña, eso de firmar con notario. Claro que la señora Xóchitl le agregó el firmar con sangre, ¿no? Como si fuera un ritual o un pacto esotérico o alguna cosa así rara, ¿no? Me pareció terrible, sinceramente. Es un desfiguro, pues, lo que hacen los políticos. Todos están igual. Lo cierto es que no hay un proyecto, pues, no hay un proyecto de nación. También habló la señora Xóchitl Gálvez que va a promover la creación de una cárcel, de una prisión de máxima seguridad. O sea, pues robándole la idea a Bukele del Salvador. Pero insisto, esa no es la solución, pues, a los grandes problemas de México. Dijo también que va a reformar la Guardia Nacional, que hará de la Guardia Nacional una verdadera Guardia Nacional, aunque suene tautológico, ¿no? Repetitivo. No dijo a qué se refería o cómo lo va a lograr tampoco. Se entiende, se comprende entre líneas que la Guardia Nacional actual de López Obrador pues no cumple su función y que si Xóchitl Gálvez llegara a la presidencia, pues ella, digamos que reorientaría. No va a desaparecer la Guardia Nacional, tampoco los programas sociales de López Obrador. O sea, básicamente se va a montar sobre lo que ya está. Y medio le va a dar una chañadita, pues, ¿no? Una tuneada a lo que ya dejará servido López Obrador. Ideas sueltas, no hay un proyecto de nación.
hubo una parte o hay una parte de su discurso en la que habla que ellos van a gobernar para la clase media, después ahí le acomodan las cosas. Una constante tanto de Miguel Márquez, que es candidato a senador por Guanajuato, como Livia Denise, candidata a gobernadora por el PAN, y Xóchitl Gálvez, candidata a presidenta de la República por el PAN, PRI, PRD, es la cuestión de los migrantes. Los tres hablaron de migrantes. ¿Por qué? Porque Guanajuato es un estado migrante y porque México es un país de migrantes. Entonces ellos están también ahí enfocando el asunto con los migrantes, por los votos obviamente, ¿no? Pero más allá de evocar, no dan soluciones reales, no explican el cómo, ¿no? Solamente se envalentonan y tiran su rollo, pero no van más allá, ¿no? Entonces, en resumen, las grandes propuestas de Xóchitl Gálvez que dio en su apertura de campaña en Irapuato, Guanajuato, el viernes 1 de marzo del 2024, están fundamentalmente mantener los programas sociales, las ayudas a los ancianos, y en lugar de dárselas a los 65, se las va a dar a los 60, hacer una cárcel de máxima seguridad para los delincuentes. Dice que ya no va a pactar con los abrazos. En fin, nada nuevo bajo el sol, pues. Lo mismo, puro rollo, puro rollo. No hay un proyecto de nación, como digo. Ella está proponiendo básicamente montarse sobre lo que ya ha hecho el gobierno de López Obrador, nada más ajustar algunos detalles. Definitivamente los panistas no traen buenos oradores. Sus candidatos no son muy duchos, pues, en el manejo del lenguaje, no profundizan, divagan demasiado, enumeran. Me parece que tienen problemas de orden metodológico en sus discursos, y eso implica, pues, que adolecen de buenos asesores políticos. Y como digo, son ideas sueltas, no hay un proyecto de nación, sinceramente, y más bien apuntan a acciones sensacionalistas como esto que hizo la señora Xóchitl Gálvez de firmar ante un notario y ahí cortarse el dedo para poner su sangre, puras payasadas, pues, en pocas palabras, ¿no? Digamos que remasterizando, refriteándose, usando de nueva cuenta cuestiones ya del pasado, cosas que usó Peña Nieto, como un Frankenstein político, pues, ¿no? Como si los mexicanos no tuviéramos memoria o no supiéramos qué onda. Como en todos los eventos políticos, pura gente acarreada, camiones y camiones de todos los municipios de Guanajuato, con gente que ni le interesa la política, ni sabe de política, van a comerse su torta, que les regalen cachuchas, llevan un chamacal, niños por todos lados, que evidentemente de política no saben nada, ni les interesa, ni van a votar. Es un desastre, pues. Yo lo que vi en ese evento también es mucha ignorancia de la gente, mucha pobreza, y que los políticos se aprovechan de esa ignorancia y de esa pobreza, todos, no solo el PAN, el PRI, el PRD, ¿no? Y Morena también. En fin, son un desastre los políticos, sinceramente. Yo no le veo posibilidades de triunfo a la señora Xóchitl Gálvez, sinceramente, no le veo por dónde vaya a ganar. No tiene con qué. Incluso en una parte de su intervención ella dijo, avisó, advirtió que Claudia Sheinbaum y Morena traen mucho dinero y que, pues, va a ser muy complicado que le hagan frente. O sea, de alguna forma lavándose las manos, ¿no? Dijeron ahí que tanto Xóchitl como Livia Denise y el propio Miguel Márquez dijeron que habían elegido Guanajuato, pues, porque es un bastión panista. Lo que es interesante y me parece necesario mencionar es que pudieron haber hecho el mitin en León, Guanajuato, que es la capital económica de Guanajuato. Una ciudad con más de 2 millones de habitantes, a diferencia de Irapuato, que tiene 800 mil personas, ¿no? O sea, sí es una diferencia abismal. Sí es verdad, pero es verdad que Guanajuato es un bastión panista, pero lo que ellos están refiriendo, pues, es una verdad a medias. ¿Por qué eligieron Irapuato? Porque en Irapuato las últimas encuestas han arrojado que la candidata de Morena, de nombre Irma Leticia, está muy por encima de la oponente, de su oponente política del PAN, quien actualmente ostenta el cargo de presidenta municipal en el municipio de Irapuato.
Si hoy fueran las elecciones, Morena ganaría en Irapuato. Entonces, la razón por la que eligieron Irapuato es porque van a perder el municipio, o están muy cerca de perderlo. Están muy cerca de que Morena les arrebate a los panistas el municipio de Irapuato, que es uno de los más importantes del estado de Guanajuato. Por eso hicieron el mitin en la ciudad de Irapuato, por eso no lo hicieron en León, Guanajuato, que era lo más lógico y lo más razonable. Entonces, en política todo tiene una explicación, ninguna decisión es ocurrencia, ¿no? En política, aunque ciertamente los políticos mexicanos de la actualidad, pues en general sí son personas pues bastante endebles en sus discursos, con una formación bastante errática. No hay un proyecto de nación, insisto, son solo ideas, ocurrencias, propuestas al aire, no hay nada articulado. Entonces, Xóchitl Gálvez habla de programas sociales que ya están con el gobierno de López Obrador, hablan de seguridad, pero ella quiere resolver la seguridad poniendo una cárcel de alto voltaje. Y no creo que de esa manera vayan a solucionar el problema. En fin, nada más lo que hace es quita y pone, ¿no? Pega y despega, y retoma el asunto este de firmar ante notario como de Peña Nieto, como lo hizo Peña Nieto en su momento. Pero estamos en un momento histórico diferente y no les va a funcionar. ¿Qué creo yo? Que en el debate o en los debates a la presidencia, si los asesores de Claudia Sheinbaum la preparan adecuadamente, pienso que va a dejar en evidencia a la candidata del PAN, PRI, PRD, y en los debates o a raíz de los debates la diferencia se va a hacer mucho más abismal. En Guanajuato seguramente la gobernatura la va a ganar el PAN. Yo no veo cómo Morena le haga frente al PAN en Guanajuato en la gobernatura. De hecho, las últimas encuestas indican que en León y Celaya, en León y Celaya, Morena va a perder ante el PAN, que en León y Celaya el PAN va a arrasar, y son dos de los municipios más grandes y más importantes del estado. Entonces, eso indica que la elección está prácticamente ya resuelta en Guanajuato, y va a ser Livia Denis la gobernadora. La próxima gobernadora es prácticamente un hecho. Ahora, hay municipios claves como Guanajuato Capital y como Irapuato en Guanajuato, que parece ser que el PAN va a perder y los va a tomar Morena. Es muy, muy complicado pues que se revierta esta tendencia. Sin embargo, con estos municipios a Morena no le alcanzaría pues para ganar la gobernatura, porque el PAN tiene a Celaya y tiene a León, que son dos de los municipios más poblados, con mayor cantidad de votantes. Entonces, en Guanajuato no está discusión ni en peligro para el PAN la pérdida de la gobernatura. Sí hay riesgos reales de que pierdan municipios claves, eso sí es un hecho. Y lo que hoy personalmente como ciudadano mexicano me sorprendió es el ver juntos a los logos, ¿no? Del PAN, PRI, PRD, que ideológicamente no tienen nada que ver, pero la necesidad, la ambición y las ganas de seguir robando, pues los juntaron. En conclusión, la señora Xóchitl Gálvez no trae un proyecto de nación, trae puras ideas sueltas, no son propias, se las está refriteando del pasado, de Peña Nieto, del propio López Obrador. No tiene realmente una intención de romper con el pasado, digamos, sino darle continuidad y hacer algunos ajustillos y montárselo sobre lo que ya está hecho. Habló de la inseguridad, pero pues no dice cómo lo va a resolver. Entonces, sinceramente no le veo posibilidades de triunfo a Xóchitl Gálvez, no veo cómo vaya a ganar, no le va a alcanzar. Y considero que una vez que pasen los debates, digamos, diferencia entre una y otra candidata se va a acrecentar. Porque no hay que perder de vista que hay un número muy importante de potenciales votantes mexicanos que aún no deciden el voto y que generalmente lo deciden en función de los debates. Hay muchísimos millones de mexicanos que definen su voto faltando una semana, 15 días para las elecciones. Y muchos de ellos, digamos que
se dejan llevar a partir de lo que ven en los debates. Entonces, la candidata del PAN a la presidencia de México no es ciertamente una persona muy hábil en términos intelectuales. No es una buena oradora, pues. Su discurso no trae profundidad, se nota que no hay bagaje intelectual, cultural. Entonces, definitivamente no va a ganar, o sea, eso es un hecho. La presidencia de México la va a ganar Claudia Sheinbaum. Eso a mí me queda muy claro. La gobernatura de Guanajuato sí la va a ganar el PAN, la va a ganar Lidia Denise, pero el PAN en Guanajuato va a perder municipios claves. En Guanajuato capital, seguramente quien ganará será la candidata de Morena, Paloma Robles Lacayo, y en Irapuato seguramente quien ganará será Irma Leticia González, candidata de Morena. Van a ser golpes duros para el panismo en Guanajuato. Pero a Morena, aunque va a obtener resultados muy favorables, no le va a alcanzar para ganar el estado de Guanajuato, me refiero a la gobernatura. Y al PAN evidentemente tampoco le alcanzará para ganar la presidencia de México, no trae con qué. Morena es una aplanadora, porque si bien, por ejemplo, hoy los oradores y oradoras que estuvieron en el estadio Sergio León Chávez de Irapuato, representando al PAN, PRI, PRD, dijeron que Guanajuato sería la punta de lanza, pues quien le daría el triunfo a Xóchitl Gálvez, en términos reales no hay cómo, pues. ¿Por qué? Porque Morena pues tiene la Ciudad de México, tiene Campeche, tiene Yucatán, seguramente en un gran porcentaje, aunque Yucatán es un estado panista, pero también hay mucha gente en Yucatán que es seguidora de López Obrador. Tienen Quintana Roo, en fin, tienen prácticamente todo el sur de México. Entonces no le veo yo posibilidades de triunfo al panismo a nivel nacional. Hasta la próxima.